Ya ha pasado tiempo desde el incidente y cierre de Jurassic World. La familia al llegar a su casa tenía recuerdos sobre el parque. Lori sufría de pesadillas con respecto al parque, tanto así que lo llevaban a terapias y ella se sentía mejor. La empresa más grande y global pagó $800 millones por lo ocurrido en la isla. En 2017 es lo que empezaría la teoría del caos. Ese mes se anunció por parte del Instituto Costarricense de Vulcanología que el volcán de Isla Nublar Montes Ivo se activó. La familia al enterarse de eso quedaron impactados y se pusieron muy serios, ya que sabían que los dinosaurios morirían. Más tarde Rita les dice a todos que deben rescatar a los dinosaurios lo antes posible. Todos estaban de acuerdo menos Lori y Lola, ya que dijeron que por culpa de esos animales casi provocan su muerte, así que hubo división en la familia y poco a poco la familia les decía a Lori y Lola que son animales y no merecen morir. Al siguiente mes, cuando Lori se fue a la universidad, se comenzó a crear el grupo Protección de Dinosaurios. La familia al enterarse del grupo, decidieron apoyarlo y le enseñaron a Lola sobre los dinosaurios, y que ella entendiera que son animales que no merecen morir, y lo hizo. Al siguiente año, se empezó a hacer un juicio para consultar a Ian Malcolm para debatir si los dinosaurios deberían vivir como otros animales o dejar que mueran. La familia estaba muy nerviosa por la respuesta que diría Ian Malcolm. Lincoln un día prendió la tele a ver las noticias y salió la respuesta. Lincoln avisó a toda la familia y fueron rápidos a ver. Tomarán acciones para proteger a los dinosaurios de la isla Nublar. Después de una larga deliberación, el comité resolvió no recomendar ninguna acción legislativa sobre las criaturas desextintas de la isla Nublar. Este es un acto de Dios, y aunque sentimos mucha lástima por estos animales, no es posible una intervención del gobierno en lo que al final conocemos como una empresa privada. La familia al ver quedaron impactados y en silencio sin decir nada, hasta que cuando empezaron a almorzar Lincoln empezó a llorar y todos los demás también, ya que se sentían deprimidos al darse cuenta que dejarán a los dinosaurios morir. Ese mes de junio se anunció de que la isla ahora está devastada y que todos los dinosaurios ya se extinguieron. La familia comenzaron a llorar y luego no tenían tantas ganas de hacer las actividades. En la cena no querían hablar, estaban deprimidos, hasta que Lin Lou, padre, les dijo que es momento de olvidar eso y hay que seguir con sus vidas, porque de todas formas no van a seguir. Después de dar ese discurso, las mascotas llegaron muy asustadas, inquietos, nerviosas y escondiéndose. La familia no entendía por qué pasaba eso, por lo que Lin le dijo a su hija Lana que cuando vayan a dormir los lleve a su cama para relajarlos. Terminaron de cenar, se cepillaron los dientes y se fueron a dormir. Hasta que a las 5 de la madrugada se escucharon sonidos no muy buenos. Linda, ¿escuchaste eso? ¿Qué? Se escucha un ruido, tipo animal, pero este nunca lo escuché. Quizás solo es un mapache, cielo. Oye, ¿qué fue eso? Llama ahora a la policía y control animal, yo cerraré todas las habitaciones con llave para que estén seguros. No vayas, es muy peligroso. Tengo que hacerlo por nuestra familia. Lin sale de la habitación y cierra con llave, va a las habitaciones de sus hijos a cerrarlas, hasta que se escuchó como la puerta de la cocina se rompe. Lin cerró rápido y lo logró y fue al baño para esconderse, y cerrándolo con llave, las criaturas se subieron a las escaleras. Lin se subió arriba del conducto para dirigirse a su habitación. Mientras tanto, afuera de la casa, las criaturas que estaban rodeando la casa para buscar la forma de entrar, encontraron lo debajo de la casa y entraron. Lin llega a la habitación, le pregunta a Rita si contestaron y dijo que no, y luego justo contestaron la policía. Rita les dice que hay unas criaturas en la casa y que envíen a control animal. En eso el suelo se rompe y salen esas criaturas. Eran troodones de un color casi negro y la mayoría gris, con ojos grandes y brillantes.
Lin y Rita gritan asustados y los troodones están a punto de atacar hasta que justo Lin prende la lámpara y los troodones se asustan y vuelven al agujero. Lin y Rita se quedan impactados al ver dinosaurios vivos en el continente, salen de la habitación y prenden las luces, salen de la casa y ven a los troodones asustados por las luces, ven a los padres y están a punto de atacar hasta que llega un Carnotaurus de un color verde con rayas verdes más oscuras. Al ver a los troodones se pone amenazante y los troodones también para protegerse, rugiéndose entre ellos, y entonces llega a la policía y control animal. Los troodones al verlos huyen asustados, pero están a punto de sedar al Carnotaurus, pero el animal huye empujando a un auto de policía, derribándolo y matando a dos personas que estaban ahí, y logra escapar y lo siguen. Los padres al ver esto quedaron impactados junto con los vecinos que fueron testigos de ese ataque. Los padres despiertan a sus hijos y ellos por suerte están bien, les cuenta que era, y ellos se sorprenden al escuchar eso. Los siguientes días se reportan más ataques y presencia de dinosaurios en el continente, pero de los dinosaurios de la Isla Nublar en California, hasta que un día llegó una nueva noticia sobre la verdad de los dinosaurios de Nublar en el continente, y es que una persona llamado Mills engañó a Benjamin Lockwood para traer a los dinosaurios de Nublar al continente en su mansión para venderlos. Luego de varios acontecimientos provocó que los dinosaurios escaparan, y finalmente Ian Malcolm habla con respecto a lo que harán ahora en adelante. ¿Cuántas veces hay que ver las evidencias? ¿Cuántas veces hay que explicarlo? Causando nuestra propia extinción. Ya cruzaron demasiadas líneas rojas. Nuestro hogar ha sido contaminado en lo más profundo por la avaricia y la megalomanía política. El poder genético ya fue liberado. Y claro que esto va a ser catastrófico. Este cambio fue inevitable desde que trajimos al primer dinosaurio de vuelta de la extinción. Nos convencemos de que los cambios súbitos, cosas que pasan fuera del orden normal de las cosas, como un choque de autos, o que no podemos controlar, como una enfermedad mortal, no concebimos que los cambios radicales e irracionales entretejen en la tela de la existencia. Pero les aseguro a ciencia cierta que eso pasa. Y ya está pasando. Los humanos y los dinosaurios nos vamos a ver obligados a coexistir. Estas criaturas llegaron antes. Y si no tenemos cuidado, van a seguir aquí después. Tenemos que adaptarnos a nuevas amenazas que no imaginamos. Entramos a una nueva era. Bienvenidos al mundo jurásico. La familia al ver esto quedaron impactados y ahora se dan cuenta que de ahora en adelante convivirán con los dinosaurios.